se presentó un balance a 90 días de la implementación del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios, RENATEA. De la reunión participó el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, quien destacó que esta es una nueva etapa para modificar la precariedad del sector. Con motivo de lo que ustedes saben, que con motivo de la sanción de la ley del peón rural, el RENATEA ahora está a cargo de funcionarios designados por el Poder Ejecutivo. Nosotros hemos entendido que la forma imprescindible para empezar una efectiva disminución del trabajo no registrado era contar con una ley que no solo otorgara derechos que le habían sido injustamente negados a los trabajadores rurales durante muchos, tal vez demasiados años, sino que también esa ley abriera las puertas para una más contundente tarea de control del trabajo no registrado en el sector rural. En ese sentido, quiero decirles que se han tomado decisiones que consisten esencialmente en la recuperación por parte del Estado de la facultad de fiscalización. Esto ha significado, por un lado, rescindir los contratos que terciarizaban estas tareas, no solo las de fiscalización, sino también las de actuaciones legales y cobranzas, que de esa forma han sido recuperadas por el Estado Nacional como facultades propias que tiene en materia laboral y de seguridad social. Nosotros desde que asumimos hace 3 meses hemos cursado 11.741 intimaciones de pago, correspondiente a deudas con aportes y contribuciones al registro preexistentes. En este momento, y después de todo un trabajo vinculado a la cuestión de lo que hacían las empresas y que después venía al RENATEA o al RENATEA que no se cubría, hemos detectado, existen en el RENATEA hoy 71.300 empleadores con deuda registrada por un monto total de 72 millones de pesos. Esas deudas no estaban siendo exigidas, esas deudas estaban en un nivel de stand-by. Y en charla con los compañeros que les tocó la parte de la intervención, no solo no estaban siendo objeto de ningún tipo de actividad, sino que ni siquiera estaban contabilizadas en los balances del RENATEA. Nosotros hemos procedido, obviamente, se ha procedido a contabilizar. Después de numerosas reuniones, en general y en particular con cada una de las empresas, hemos acordado mecanismos consensuados para que hasta el último trabajador registrado, hasta el último trabajador que esté trabajando en la actividad, esté registrado. Para nosotros, en el marco del RENATEA, hay una cuestión que es ineludible: para que un trabajador sea sujeto de derecho tiene que estar inscripto. Tiene que estar inscrito, tiene que tener los aportes hechos, y entonces negociamos, hablamos, discutimos cualquier cosa, menos la inscripción y el registro de los trabajadores rurales.